Bueno, está presente en la presentación un nuevo informe del CELS, un poco la importancia de este organismo en este marco democrático. Bueno, hay muchos organismos, muchas instituciones en la sociedad civil que sobre todo después de la transición democrática y a partir de las bases que se sentaron en aquella transición desarrollaron una tarea teórica y práctica muy importante con relación a los derechos humanos. El CELS es una de ellas y hoy vamos a hacer una suerte de balance, o si ustedes quieren vamos a hacer algunas comentarios o valoraciones o reflexiones acerca de lo que pasó con los derechos humanos en estos 30 años de democracia. Aclaro que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los de primera generación, de los de segunda generación, de los de tercera generación, es decir, no solamente hablamos de la vida, de la libertad, de la posibilidad de expresar las ideas, sino que también hablamos de las cloacas, de la vivienda, de la salud, del transporte público. Esos son también, según lo reconoce la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incorporada a nuestro derecho positivo, esos son también derechos humanos. Uh-huh. En ese marco, la democracia aún con 30 años tiene muchas deudas, ¿no? Bueno, todas las democracias tienen deudas. La pregunta es, ¿podríamos tener menos deudas que las que tenemos? Yo creo que sí. No lo voy a plantear acá, pero sería muy importante plantearse si una incorrecta asignación de recursos es o no un ejemplo de desconocimiento de derechos humanos. Por ejemplo, poner plata en el estadio de básquet de Misiones, que costó muchos millones de dólares, cuando no cumple ninguna función social ese estadio, ¿importa un desconocimiento de los derechos humanos teniendo en cuenta que allí viven miles de compatriotas nuestros sin vivienda, entre la vinchuca, sin agua corriente? Yo creo que la corrupción no es la única forma de inmoralidad. Hay otras formas de inmoralidad. Asignar mal los recursos puede ser una inmoralidad que termina violando derechos humanos. Uh-huh. ¿Estuvo presente en los festejos por los 30 años? ¿Cómo analizó el discurso de la presidenta en el Museo Bicentenario? Estuve, le digo, yo lo que propuse es que se suspendiera lo de la plaza porque me parecía realmente que no era demasiado congruente estar diciendo que estábamos preocupados por las muertes, que estábamos preocupados por la gobernabilidad y por los conflictos sociales severos que se manifestaban en la provincia, y al mismo tiempo estar asistiendo a recitales, bailando, escuchando desfilar comparsas, viendo desfilar comparsas. Me parecía que eso era un poco la Biblia con el califón. En cambio sí dije que iba a ir y fui a lo que era el acto institucional de recordación de los derechos humanos. Y más allá de que hay partes del discurso de la presidenta que no comparto, otras sí. En ese marco, ¿cómo analiza, cómo recordó la figura de su padre, del radicalismo? No hizo demasiadas referencias, no dijo nada nuevo, nada que no hubiera dicho ya. Después de haber dicho el oficialismo que la democracia no había hecho nada ya por el año 2006, no había hecho nada por los derechos humanos, después de eso empezaron a cambiar. Sobre todo después de la muerte de Alfonsín empezaron a tener una actitud más respetuosa, más considerada y más ajustada a la verdad histórica con Raúl Alfonsín. Así que allí también hizo algún reconocimiento acerca del esfuerzo que había hecho el conjunto de la Argentina para consolidar la democracia sin claudicaciones morales. Además, como hubiera sido si en lugar de ganar el radicalismo hubiera ganado el justicialismo, que decía que no se podía juzgar a nadie. Bueno, en vida su padre fue recordado y homenajeado en Casa Rosada también. Sí, sí, pues, ya cuando estaba enfermo, meses antes. No me cambien las cosas porque son no, así. No, pero para recordarlo. Si los hechos los vamos a cambiar, estamos con problemas. Pero digo, ¿viste? Porque entonces hay una cosa, decía una cosa que tiene razón, entonces no porque, haga periodismo. Porque la presidenta tiene siempre mucha, habla muy bien de su padre, siempre recurre mucho ahora, a su padre. Ahora, estoy diciendo después de muerto. Bueno, hasta después de muerto, ¿sabes lo que dijeron? Que éramos los responsables del fracaso, que no habíamos tenido que ir en medio de un incendio, que no habíamos hecho nada por los derechos humanos, que éramos los responsables de la hiperinflación y de la aplicación de políticas neoliberales, cuando de todo ello en gran medida habían sido responsables ellos. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Si yo estuviera con un militante, me parece muy bien que me diga lo que me decís, pero estamos con un periodista, y además somos estamos hablando de hechos, no de cuestiones que son valorativas u opinables. No, de hecho, estamos hablando. No puedes decir que lo trataban bien cuando no lo trataban bien. Somos las dos eso cosas. Eso es un hecho. Somos las cosas. Después de la muerte, te dije yo. Después de la muerte, sí. Pero bueno, no vamos a discutir todo. Por último, también hizo referencia al irigoyenismo, ¿no? También esa recuperar esa línea histórica del movimiento ahora popular. Me da la impresión de que hay algún radical que le aconseja, ¿vos sabés? Pero que no está muy convencido de eso ella. Pero me da esa impresión. Bienvenido sea, si lo aconsejo. Bienvenido sea.